Será mejor que me pegue una ducha y me vista antes de ir abajo. Me he ido de compras. Recogeré a los niños del colegio a la hora de comer y luego volveré para preparar la fiesta de cumpleaños de Jason. No trabajes demasiado, te quiero. Tengo tiempo antes de que lleguen Grace y los niños. Lo mejor será que me ponga a trabajar. Thank you.
Con cuidado, que me vais a tirar. Así que hoy es tu gran día, ¿eh? Ya soy un adulto. Con 10 años no eres precisamente un adulto, pero ya te queda menos. ¿Ya puedo conducir tu coche? Creo que tendrás que esperar un poco para eso. Ethan, ¿puedes ayudarme, por favor? Ya voy. Llevan toda la mañana nerviosos. No sabes lo que me ha costado mantenerlos a raya. ¿Qué tal tú? ¿Has conseguido trabajar algo? La verdad es que no. Lo he intentado, pero no acabo de rematarlo. Espero que me llegue la inspiración, porque tenemos que presentar los planos al cliente el mes que viene. Tengo miles de cosas que hacer. No me va a dar tiempo a terminar antes de que lleguen los amigos de Jason. ¿Me ayudas? Debería haber platos en el armario del salón. No hay problema, yo me encargo. Esa puerta se atasca todo el rato. Dale un buen golpe. Eso nos lo regaló mi madre. Así que ten cuidado. No te preocupes. Te aseguro que no quiero causar ningún incidente con tu madre. Ethan. No sé si se lo he dicho hoy, señora Mars. Pero la encuentro muy atractiva. Usted tampoco está mal, señor Mars. Sé lo que estás pensando, Ethan. Pero este no es un buen momento. Lástima. Tengo que concentrarme en la fiesta. Seguiremos con esta conversación más adelante. ¿Te ayudo en algo? No, gracias. Ya me apaño yo. Jason parece feliz. Sí. Es increíble que ya tenga 10 años. Parece que fue ayer cuando tonteábamos en la universidad. Oh, nos hacemos viejos, Ethan. ¿Encontraste el regalo para Jason? Sí, lo recogí en la tienda esta mañana. Hemos tenido suerte, era el último que quedaba. ¿A qué hora llegan los amigos de Jason? Sobre las 2 de la tarde. Oh, madre, espero mantener la situación bajo control. No como el año pasado.